tuvimos la primera reunión de un pequeño grupo de compañeros jubilados de la Asociación de Trabajadores del Estado, del Consejo Directivo Provincial, y bueno, estamos con la idea de la conformación de una agrupación. Entonces estamos convocando a todos aquellos trabajadores de Viedma y de la zona que están en condiciones de pasivos para conformar esta agrupación en el Consejo Directivo Provincial. ¿Qué los lleva a tomar esta decisión, esta idea? Bueno, nosotros hemos, la mayoría hemos militado cuando estábamos como activos y bueno, para no perder la costumbre, para seguir en la lucha, para seguir reivindicando la situación de los trabajadores pasivos, porque no dejamos de ser trabajadores a pesar de ser pasivos, y por las reivindicaciones que nos corresponden, como por ejemplo la obra social y una otra serie de situaciones en la cual estamos debatiendo a ver qué es lo que vamos a trabajar. Estuvimos discutiendo algunas pequeñas cosas, como es la incorporación de los compañeros, cuáles son las condiciones que se necesitan, nada más que ser haber sido afiliados de ATE, nada más. O sea, y a todos aquellos compañeros jubilados que, por más que no hayan pertenecido a ATE en su condición de activos y se quieran afiliar como pasivos a la Asociación de Trabajadores del Estado, se puede afiliar. Los que están interesados para hacer a formar parte de la agrupación de los trabajadores del Estado, la parte pasiva es venir, afiliarse como jubilado y traer una fotocopia del recibo de haberes del ANSES. Nada más, es lo único que se necesita. El jueves de la semana que viene a las 10 de la mañana nos vamos a juntar acá nuevamente en el Consejo Directivo Provincial.